RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Saludamos a esta hora a Hugo Sosa, ¿no? Reconocido periodista de Radio Corporación de Pasco, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hugo, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, gracias por la invitación. Y acá pues pasándoles un poquito del frío, porque hoy día en Cerro de Pasco prácticamente ha llovido todo el día, y de esta forma se ha desarrollado esta reunión de la 11ª reunión descentralizada del Consejo de Ministros, con muchas novedades que seguramente conversaremos más adelante. Sí, en efecto, ¿no? Ya hay anuncios que se conocen a través de notas informativas, pero me gustaría conocer un recuento de lo que ha significado esta sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Pasco y las expectativas que conversábamos muy temprano, ¿no? Sí, efectivamente, ha creado mucha expectativa esta reunión ya anunciada hace aproximadamente casi 20 días, justamente cuando se realizó la entrega de la resolución que declaraba la chunguinada cerreña, una danza propia autóctona de la ciudad de Cerro de Pasco, como patrimonio de la nación. Y a partir de ello, tanto el congresista Pasión Dávila Atanasio, de las filas de Perú Libre, o ex Perú Libre, porque ha renunciado hace unos días, y también del congresista Freddy Díaz Monago, integrante de el partido de Acuña, se ha desarrollado una serie de actividades, una serie de encuentros, una serie de reuniones preparatorias para esta reunión. Pero sí, estas reuniones preparatorias han sido básicamente con los alcaldes distritales y provinciales y con el gobernador regional. Lo que no ha ocurrido esta reunión ha sido con los dirigentes sociales, que justamente han sido los que han protagonizado hoy momentos de protesta al exterior del local donde se desarrollaba esta reunión. En términos generales, ha causado mucha expectativa, pero también cuando ya terminó la reunión ha causado mucha desazón en gran grupo de los dirigentes sociales, porque esperaban recibir del presidente de la República algún anuncio importante para Pasco, cosa que no ha ocurrido. Entonces, durante los últimos 3 días, los alcaldes distritales, provinciales y el gobernador regional han tenido reuniones preparatorias básicamente para encontrar qué proyectos se debería presentar ante el Poder Ejecutivo, pero proyectos que ya tengan viabilidad, tengan números de SNIP, o proyectos que tengan un avance ya significativo en levantamiento de observaciones. Y bueno, el día de hoy ya esta reunión que ha tenido su sede en el Coliseo de Chaupimarca, que está ubicado en el mismo centro de la ciudad del Cerro de Pasco, que se ha iniciado casi con hora y media de retraso. Estaba prevista para empezar a las 9 de la mañana, pero empezó casi las 10, 10 y 30, con la visita pues del primer ministro, ¿no? El señor Aníbal Torres. Han estado solamente 8 ministros de Estado. El resto no vino, obviamente, seguramente por el tema de la altura, por el tema también de otras actividades que estaban desarrollando. Y asistieron la totalidad de los 29 alcaldes de la región de Pasco. Cada uno, obviamente, haciendo sus propuestas correspondientes, sus pedidos pertinentes, sus observaciones pertinentes. Y también estuvieron casi un centenar de dirigentes de diversas organizaciones, que de casi los 100 solamente habrán hablado pues unas 10 personas, que ha causado preocupación también en la población. Y se quedaron con los papeles en mano, algunos de ellos con algunas propuestas pendientes con ellos. Inclusive en las puertas del Coliseo han estado mucha gente provenientes de varios distritos de Pasco, incluyendo a estudiantes de educación secundaria de 2 centros educativos del distrito Yanacancha, que pedían, y uno era del distrito Chaupimarca, que pedían la construcción de sus infraestructuras. Hasta ahí sería un informe muy general, ¿no? Para entrar ya a lo específico. Sí, de manera puntual, Hugo, en el caso de los dirigentes que han planteado una serie de demandas, ¿no se les ha dejado ingresar al lugar donde tuvo lugar esta sesión descentralizada? ¿Muchos han quedado fuera, en exteriores?
Sí, por ejemplo, han quedado fuera los dirigentes de la comunidad campesina de Paucartambo, quienes hicieron una marcha. Paucartambo es una comunidad campesina que está ubicado aproximadamente a 3 horas de distancia de la ciudad de Cerro de Pasco, limita con la provincia de Oxapampa. Es una zona netamente papera, productora de papa, incluso gran cantidad de su producción lo llevan hasta Lima. Entonces ellos han llegado al Cerro de Pasco pidiendo que sus dirigentes ingresen, pero no los dejaron ingresar, motivo por el que desarrollaron toda una protesta durante todo el día en las puertas del Coliseo. Lo mismo pasó con los dirigentes de la comunidad campesina de Chinche. Chinche es una comunidad que está ubicada en la provincia de Daniel Acías Carrión, también más o menos a unas 2 horas de distancia en carro de Cerro de Pasco. Es una zona que ha iniciado sus gestiones hace varios años para convertirse en distrito. La gestión del Congreso anterior, inició todo un proceso para la creación del distrito. Ya todo está avanzado. El Congreso de la República incluso ha aprobado esto, pero lo que falta es la promulgación. Ellos también hicieron una marcha y no se les dejó entrar. De igual manera, las alumnas del Colegio Nacional Industrial número 31, Nuestra Señora del Carmen, del distrito de Yanacancha, que también tienen, según han indicado, un proyecto para la construcción de su nueva infraestructura, que ya está en PRONIEP, en el Ministerio de Educación. Sin embargo, también los alumnos pretendieron ingresar y no los dejaron. Lo mismo los estudiantes de la Universidad Daniel Acías Carrión, que están pidiendo una reorganización de la primera Casa Superior de Estudios, que tampoco han sido permitidos el ingreso, al igual que otros dirigentes, ¿no? Como el Sindicato de Salud, por ejemplo, de igual manera también el Secretario General de la Federación de Comunidades Campesinas, de igual manera los comités del Vaso de Leche, que también querían protestar sobre la situación de las mujeres y los niños fundamentalmente contaminados con metales pesados, que no ingresaron, entre otros, obviamente, pero que al final pues quedaron ya, una vez que terminó la reunión, que presenten sus documentos directamente a los ministerios, y los congresistas de Pasco se comprometieron a ser los que canalicen todas estas solicitudes. Ahora, Hugo, el otro aspecto es que en las últimas sesiones de Consejo de Ministros, el presidente evita cualquier contacto con la prensa, sea nacional o sea local. ¿En esta oportunidad tampoco ha brindado declaraciones del jefe de Estado? De igual manera, no hubo declaraciones. El presidente llegó, estuvo aproximadamente, diríamos, una media hora en el Coliseo, como ocurre en otras reuniones, vino para clausurar la actividad. Pero nosotros pensábamos que el presidente iba a dar un discurso distinto. Lo que centró su discurso fue en lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Sí. El presidente Pedro Castillo manifestó que era una falta de respeto el trato que han brindado los miembros del Parlamento al primer ministro y de igual manera a la ministra de Trabajo y al ministro de Energía y Minas. Recordemos que ellos estuvieron ahí en el Congreso. Y bueno, pues incluso el presidente desde Cerro de Pasco pidió disculpas a América y al mundo por la actitud del Congreso, por la actitud de los congresistas en que le han faltado respeto a la autoridad del Poder Ejecutivo, ¿no? Además, el presidente, pues, como en todos los discursos, muy general, habló de que es necesario trabajar en el tema de la descentralización, otra vez mencionó de que tiene problemas con la oposición, ha manifestado también de que es necesario un trabajo constante, continuo, descentralizado, hizo hincapié en que los gobernadores, el gobernador regional y los alcaldes deben trabajar hasta gastar el último centavo del presupuesto y que no deben devolver dinero al erario nacional. Y bueno, pues dijo algo que llamó la atención a los cerreños y es ¿cómo les puedo decir? Un dicho que se habla mucho acá en Cerro de Pasco, ¿no? Que Cerro de Pasco es la tierra de machos y no de muchos. Empezó con esta frase y su discurso, y al final pues se comprometió a que los ministros atiendan las necesidades de los pueblos y que se gaste hasta el último centavo, ¿no? Muy bien, Hugo Sosa, yo te agradezco la amabilidad que siempre tienes a través de RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Un detalle muy pormenorizado de lo que ha sido la presentación, ¿no?, del presidente encabezando esta sesión descentralizada del Consejo de Ministros, pero como tú bien lo has puntualizado, ¿no?, sigue generando más expectativas, genera muchas dudas
y sobre todo, ¿no? Ya no hay esa cercanía que siempre el presidente ha tratado de expresar, ¿no? Acercarse más a la población. Vemos que cada vez hay más lejanía con la población y eso, sin lugar a dudas, motiva la protesta de muchas agrupaciones, muchas representaciones, ¿no? Sí, pero también por el otro lado hubo un gran grupo de personas, un considerable grupo de personas que estaban apoyando a Pedro Castillo. Ya. Incluso llegó la alcaldesa de Carhuamayo, ¿ya?, que es un distrito que pertenece a la provincia de Junín, vecinos a Pasco. Los carhuamayinos a veces se sienten más pasqueños que juninos. Ella habló a nombre de los alcaldes de esta parte de la sierra, manifestando su respaldo al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros. Incluso un grupo de alcaldes han firmado una carta de adhesión, una carta de respaldo a el trabajo que viene haciendo Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, algo así como respondiendo a lo que pasó ayer en el Congreso de la República, o sea, dándole fuerza, dándole respaldo y también avalando las propuestas y el trabajo que desarrolla Pedro Castillo. Fue muy, muy tajante la alcaldesa, que dijo de que la oposición, refiriéndose al Congreso, está obstaculizando el trabajo. Incluso había un grupo de personas que pedían el cierre del Congreso. Y una nota final, si me permites, que no es también rescatable, el hecho de que un dirigente de Oxapampa, a viva voz, pedía que se le dé la palabra, y el ministro de Vivienda, al momento de hacernos la palabra, dijo: quítenme 2 minutos de mi discurso y le voy a dar el micrófono al dirigente este de Oxapampa. Y este dirigente, que es un ex integrante de las Fuerzas Armadas, incluso mostró una medalla que había estado en el conflicto con el Ecuador, dijo directamente que Pedro Ubaldo, gobernador regional de Pasco, dirigía una banda criminal al interior del gobierno regional y que estaba contratando, tenía testaferros, era un ladrón, o sea, directamente lo calificó de delincuente. Un poco esto desdibujó la situación y bueno, pues es una denuncia que seguramente se tomará en cuenta y empezarán las discusiones. Dos cosas finales: Pedro Ubaldo Polinar en este momento está cuestionado por gran número de la población de Pasco. Tiene más de 30 denuncias que están puestas en el Poder Judicial y que no han sido resueltas hasta ahora por el Poder Judicial, hace más de 3 años. Y al momento que Pedro Ubaldo quiso hablar, la gente lo pifió y no le dejó hablar. Lo mismo pasó con Freddy Díaz, el congresista del grupo de Acuña, que anteriormente él se desempeñaba como asesor de Pedro Ubaldo. Y cuando habló el congresista Freddy Díaz, de igual manera fue una silbatina total. Y al final el congresista tuvo que levantar la voz para ser escuchado. Entonces hay conflictos internos aquí, hay tema de desgobierno, hay tema de liderazgo, hay denuncias de corrupción y lamentablemente también hay mucha expectativa que ojalá se vuelvan en realidad más adelante, porque algunos no han salido muy contentos de esta reunión. Hugo Sosa, reconocido periodista de Radio Corporación en Pasco, sumamente agradecido por este contacto a través de Conexión Perú en RCR. Un fuerte abrazo a la distancia, mi estimado Hugo, ¿no? Y que mejore el tiempo ahí en Pasco, ¿no? Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Creo que van a venir mejores tiempos en todo aspecto. Un abrazo. Gracias por la invitación. De igual manera, un gusto compartir esta comunicación con Hugo Sosa, periodista de Radio Corporación en Pasco. RCR, la red que comunica y une al Perú.